Gracias, amigos y seguidores de CL Concept, por continuar en esta transmisión. Una noche más de lucha libre en vivo desde nuestra Arena Jalisco. Esta noche haciendo la presentación El Brujo en este jueves social que ya se va a hacer costumbre nuevamente desde la Arena Jalisco. Mi buen Rick, ¿cómo te va? ¿Cómo te encuentras esta noche desde el cuadrilátero de la Arena Jalisco? Así es, mi buen Tony. Ahora sí que el famoso jueves chelero regresa a la Arena Jalisco con un cartel muy especial. Y ahora sí que vemos el ingreso de Águila Guerrera acompañado del Brujo esta noche a través de las cámaras de Lucha Libre CL Concept desde la Arena Jalisco. Mi buen Tony, y ellos no vienen solos, vienen acompañados del mismo Smiker II de aquí de la Arena Jalisco. Ya se presenta Águila Guerrera esta noche en el cuadrilátero de la Arena Jalisco, donde ya lo hemos visto constantemente, la que fuera su casa, Smiker II arribando a este compromiso y esta tercia a enfrentarse a una tercia de técnicos que vendrá al cuadrilátero siendo comandada por nada más y menos que Azteca de Oro. Así es, mi buen Tony, ya lo dijo el sonido local, nuestro buen Turi Junior, ahora sí que la voz en on desde el cuadrilátero anunciando la llegada de Azteca de Oro, igual de aquí de la Arena Jalisco, estos elementos que van llegando e ingresando al centro del cuadrilátero y la gente, mi buen Tony, dando una gran respuesta esta noche después de un gran tiempo de no haber jueves chelero. Te puedo decir que para ser un primer jueves de regreso la respuesta fue buena, no te puedo decir excelente, simplemente buena. Como la promesa, esta noche, este jueves, que esperemos que ya sea este jueves social desde la Arena Jalisco, lo estemos llevando ya tradicionalmente. Y ya vemos cómo Águila Guerrera está abordando la presentación y el Brujo exigiéndole que se incorpore. Parece que ya va a empezar con las marrullerías Águila Guerrera y el Brujo, y este es Michael II planeando algo. Azteca de Oro posando para la foto y la gente parece que ya se está metiendo con este rudo, mi buen Lick. Así es, mi buen Tony. Vemos que la pasarela se encaran. Ahora sí que Águila Guerrera y Misterio, que no viene solo esta noche. La gente se hace presente y el buen Lobo de la Arena Jalisco haciendo retroceder a Águila Guerrera, ya que está muy renuente este muchacho y quiere repartir a diestra y siniestra el traca-traca. Sabemos cómo se hace presente este cristero, siendo ovacionado por todos sus followers aquí en la Arena Jalisco. Mi buen Lick presentándose con todo, haciéndole frente a Águila Guerrera, quien intenta amedrentarlo de una, pero no lo consigue. Cristero y el apoyo de la gente lo están sorprendiendo. Cristero sale volando y aún nos falta un gladiador para coronar esta tercia, nada más y nada menos que este gladiador, que es nacido aquí en la Arena Coliseo. Se presenta nada más y nada menos la segunda generación de estos gladiadores, mi buen Lick. Se viene con todo. Linterna Verde Junior arribando al cuadrilátero de la Arena Jalisco. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que salido de los cómics hasta el centro del ring. Ya lo hemos visto trabajar y lo conocemos perfectamente. Estamos hablando de Linterna Verde Junior, quien viene acompañado de un pequeñín y van ya sobre la pasarela de esta Arena Jalisco. Para todos aquellos espectadores que se dieron cita esta noche, mi buen Tony Pérez,
de jueves chelero a nada. A nada de arrancar el fin de semana. Así es, ya la contienda tomando tintes bastante agresivos, bastante rojos. Vamos a escuchar la presentación oficial. Ahora sí que la situación lo pone un poco incómodo y vemos ahora sí a Gran Misterio en contra de Águila Guerrera, que desde la pasarela tuvieran esa riña, esa rivalidad. ¿Y por qué no mencionarlo? Que esta rivalidad no es hecha vapor, mi buen Tony. Se ha trabajado de ya hace un buen tiempo y se vuelven a ver las caras aquí en la arena tradicional, la Arena Jalisco, en un jueves chelero. Ahora sí que un jueves familiar, social, donde vienes a gozar de lucha libre. Y claro que sí, a consumir la mismísima sagrada emitida o egresada desde el Olimpo por los dioses. Viene este Gran Misterio lanzándole susto tras susto a Águila Guerrera. Ya comienza la persecución y finalmente Águila Guerrera se está incorporando, le está pasando la estafeta a Michael Segundo, quien ya le va a atorar en contra de Linterna Verde. Linterna Verde, bien cantadito que tiene el tiro, pero le pasa la estafeta a su compañero, quien ya está sorprendiendo a este Michael Segundo. Y Azteca recibiendo el apoyo del respetable esta noche en la Arena Jalisco. Viene con este salto del Tigre, bien esquivado, incorporando a su rival, llevándolo con el juego de cuerdas, lo logra esquivar, lo sorprende por las espaldas y nuevamente ahora enganchándolo. Sí, es mi buen Tony, ahora sí que enganchándolo, se va de banda simplemente, atención que lo deja sentadito ahí en el esquinero. Y viene con esas hermosas tijeras de la tercera cuerda, simplemente para firmar con su postal, mi buen Tony, en contra de Smiker Segundo, que lo vemos ahora sí que ansioso por pasar el relevo al Brujo de aquí de la tradicional Arena Jalisco, en contra de un Linterna Verde Junior, que ya tenía rato que no veíamos por acá en la Arena Jalisco, y retoma estos lugares una vez más. Y se va de banda después de intentarle dar esas patadas en cascada. Ya viene este Brujo con raquetazo sobre el mismo Linterna. Y ya lo está llevando en contra del esquinero. Viene con saque de bandera. El Brujo cantando victoria. Y parece que no se ha dado cuenta. Paco Pancho Francisco diciéndole que ahí lo están esperando. Lo sorprende Linterna Verde con ese patín hacia el cráneo. Allá va Linterna Verde hacia las alturas y viene con ese enganche bien conectado sobre el Brujo. Linterna Verde amenazando con volar por encima de la tercera con ese tope con hilo, mi buen Lick. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que sobre la tercera igual, después de ese vuelo con alas abiertas, atención, con una escalerita al cielo y enganche, se va de banda. Lo está haciendo la casita con número 1, 2, 3, 3, 3, 3, mi buen Tony. Se llevan esta caída y aún así las acciones se van abajo del cuadrilátero. Quedan bastantes candentes estos rivales de esta contienda. Y en el fondo podemos ver Águila Guerrera azotando al propio Gran Misterio. Esa rivalidad que tiene que llegar y culminar en algo más, mi buen Tony.
esa rivalidad ya que se ha extendido durante varios años aquí en la Arena Jalisco, y esta noche en un episodio más, y allá va hasta con la table, llevándosela en esa persecución sobre Gran Misterio, que está siendo apoyado por la gente, pero maltratado por Águila Guerrera, quien ya lo está impactando en una y en otra ocasión. Esos racatán bien impactados, ese sillazo, y Gran Misterio se logra incorporar finalmente, pero ¿a qué costo y en qué condiciones, mi buen Lee? Así es, mi buen Tony. Ahora sí que el precio le está saliendo bastante caro al Gran Misterio en contra de Águila Guerrera y de Smiker II. Lo vemos ya cómo es proyectado hacia el otro esquinero, y con toda la fuerza y potencia de Águila Guerrera, con ese lazo, pues logra conectar en el blanco su objetivo, mi buen Tony, y logra de ahora sí que empezar a amarrar y a festejar el triunfo de esta primera caída. Y pues, ¿por qué no? A clavar los incisivos, ya que estamos por ahí en el mes de brujas. Ya vemos cómo Águila Guerrera está tratando de arrancarle la frente, ya lo está llevando por ahí de la peluca y lo está impactando sobre el arco de presentación. Smiker, Linterna Verde y el Brujo dándose grasa debajo del cuadrilátero. Vaya contienda que se subió de nivel en un 2x3. Así es, mi buen Tony, en un 2x3 se subió de nivel, y los rudos están haciendo de los suyos, y ahora sí que sacando todas las artimañas debajo de la manga como un as. Vemos cómo vuela el mismo Linterna Verde Junior sobre los aires, proyectado por este Smiker II, el mismo Brujo, que con un hechizo lo hizo volar, mi buen Tony. Ahora sí que hacerles mención que ya estamos a nada, completamente a nada, o un paso nada más de llegar a esa batalla estelar de la Arena Jalisco, donde nos van a estar acompañando el bello Stone y el mismo Susu Zumbido. Ese par de estrellas a punto de arribar esta noche a la Arena Jalisco. Mientras tanto, vemos cómo el Michael II y el Brujo llevándose esta contienda de forma temporal. Y allá va Gran Misterio y Águila Guerrera a las alturas. Ya vemos cómo Gran Misterio está siendo totalmente lastimado, totalmente sometido. Y Águila Guerrera, patín y trompón, maltratándolo como si algo le debiera. Gran Misterio en malas condiciones. Y ya vemos cómo la gente metiéndose duro con todo, con el casco, con la moto. Parece que René Carrillo ya salió mal con este gladiador. Algo no le pareció, Oli. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que el estandarte de la Arena Jalisco, René Carrillo, metiéndose en una batalla que no le corresponde, y en esa rivalidad que tiene pendiente con el Lobo, el referee de la Arena Jalisco. Ahora sí que, ¿quién iba a decir que entre la tribuna iba a estar René Carrillo metiéndose en las patas de los caballos? Y esta cuenta después se la deben de cobrar, mi buen Tony. No lo pueden dejar así por así, ya que estos muchachos vienen a chambear. Ya vemos cómo acaba de ser llevado Águila Guerrera, y viene Gran Misterio con ese tope suicida entre segunda y tercera, dando justo en el blanco al centro del cuadrilátero. Linterna haciendo lo propio, conteo de uno, conteo de dos, conteo de tres. 3-3-3-3-3. Esta caída siendo ganada por Linterna Verde, Gran Misterio y compañía, llevándose hasta el momento. Y el duelo entre Gran Misterio y Águila Guerrera continúa, hasta con la chela se están dando, y ya va Gran Misterio con esa silla bastante embravecido, Lick. La gente totalmente volcada, y Águila Guerrera dice que trae collarín, que no se pueden meter con él. ¡Ah, caray, señores! ¿De dónde está sacando collarín? Ahora sí que
Salió muy diva este gladiador, mi buen Tony. Salió demasiado diva y no se ha percatado que Linterna Verde lo está agarrando por la espalda. Y atención, que ahora sí recibe el impacto de esa silla sobre el rostro y le valió que trajera collarín, porque esa idea que se la compren en su casa, porque aquí no le creemos nada. Ya está, las acciones totalmente fuera de control, debajo del cuadrilátero, el tracatraca. Ya vemos cómo el brujo está siendo sometido por parte de su rival, Águila Guerrera, por ahí disfrutando del apoyo de sus followers de primera instancia. Y ya, Gran Misterio solicitando y queriendo escuchar el nombre de su gente, mi buen Lee. Así es, mi buen Tony. Ahora sí que con las acciones parejas, una caída para todo, cada bando. Vámonos por el todo, por el todo, por esta tercera caída, la cual nos va a definir quién se lleva la victoria esta noche a casa. Y así estaríamos dando paso a la batalla estelar, mi buen Tony Pérez, por la cual muchos regresamos este jueves chelero social de la Arena Jalisco. Así es, a nada de la batalla estelar, la tercera caída ya siendo oficialmente anunciada por parte del sonido local, y la tercera caída siendo iniciada y protagonizada por la rivalidad de la noche, Gran Misterio en contra de Águila Guerrera. Y viene ese racatán por parte de Águila Guerrera, se lo están devolviendo, se engarzan en ese duelo, y Águila Guerrera sacando la peor parte, me lo están bajando debajo de este cuadrilátero, y la gente reclamando a Gran Misterio, coreando su nombre a todo lo que da, Lee. Así es, mi buen Tony, ahora sí que coreando su nombre a todo lo que da, apoyando a Gran Misterio en contra de Águila Guerrera. Y vemos cómo ya recurren con sus compañeros de esquinero, como es el brujo Smiker II. Y en contraesquina, ahora sí que ese grupo de técnicos que están a la espera de ya dar incorporación al cuadrilátero, como lo está haciendo Linterna Verde Junior, y la porra que se hace presente aquí en la Arena Jalisco, mi buen Tony, en este jueves chelero. Este jueves chelero desde la Arena Jalisco, Milik y Linterna Verde siendo coreado por sus seguidoras, trae porra personal y esta se hace notar en la Arena Jalisco. Smiker II solamente pidiendo silencio porque lo desconcentran. Pancho el Cachondo esta tarde, esta noche vino de picnic, Lee. Ahora sí que vino nada más como un aficionado, no está poniendo orden. Sin embargo, qué hermosas tijeras nos está regalando Linterna Verde Junior, quien amenaza con volar y simplemente queda en eso, mi buen Tony, en la firma y la amenaza para pasar la estafeta a esta joven promesa de la Arena Jalisco. Ahora sí que Azteca presente en contra del brujo, dos viejos conocidos de dicha arena, la cual cabe hacer mención que está regresando a sus jueves cheleros, pero los días domingo esta arena se engalana con su función clásica, domingo familiar de Arena Jalisco, como es tradición aquí en Tierras Zapatillas, mi buen Tony. Qué bonita finta nos está regalando Azteca, y está esperando pasar la estafeta, ahora sí que al que muchos vinieron a ver. Estoy hablando de Misterio Negro en contra de Águila Guerrera, señores. Este Misterio siendo coreado, y Águila Guerrera bastante molesto por esa situación, requiriéndole que le imprima más productos de gallina. El duelo de racatán se da nuevamente, arranca Águila Guerrera, viene esquivado con ese salto del tigre, pero tremendas patadas se acaba de comer el mismo Misterio, quien se incorpora o lo incorporan a la fuerza. Nuevamente lo llevan con el juego de cuerdas, y Águila Guerrera con ese patín dejándolo totalmente fuera de servicio. Águila Guerrera lo sacan a volar por encima de la tercera. Ya Misterio parece que quiere volar
pero me lo bajan con tremendo impacto sobre la ceja del cuadrilátero. Águila Guerrera tomando impulso y se lanza con tremendo tope con hilo, bien ejecutado, bien impactado sobre la humanidad de Mysterio League. Así es, mi buen Tony, en el centro del ring, cobazo de foul. Azteca sobre el Brujo, y ahora sí que Linterna Verde lleva la cuenta de tres, arrancándole la máscara, y este referee que no se da cuenta, mi buen Tony, y a manera de trufianada se lleva la victoria. Como dice el sonido local, Linterna Verde Junior y Azteca de aquí de la Arena Jalisco. Así es, mi... Pues ya tenemos ganadores, pero Águila Guerrera continúa enervado, continúa molesto, ya va con la silla y tremendo impacto, le sigue dando hasta para llevar, y en Topper League no tiene llenadera este muchacho, y Linterna Verde ya atorándole, Águila Guerrera diciéndole que el que se mete, pero le está atorando por su carnaza, League, es lo que toca. Así es, mi buen Tony, ahora sí que es lo que toque, estamos viendo que esto ya es extra, quedan candentes las acciones y vemos cómo Águila Guerrera se retira ya rumbo a la pasarela, ahora sí que celebrando este triunfo, pues a la mala, y ahora sí que estamos expectantes de qué es lo que va a suceder, mi buen Tony. Y a nada de llegar ya a la batalla estelar de este jueves chelero de la Arena Jalisco, que estamos de regreso a través de Lucha Libre Celeconce. Hola, ¿qué tal? Ya puedes ser miembro de Lucha Libre Celeconce. Es muy fácil y sencillo. Ingresa a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse. Pícale ahí. Elige el paquete que más te guste. Ingresa tu método de pago preferido. Puedes utilizar tu tarjeta de débito, crédito o PayPal. Pícale al botón de comprar y listo. Ya eres miembro de Lucha Libre Celeconce. Pero a ver, mi host, espera, explícame. ¿Por qué hay dos paquetes? Explícame bien, por favor. No te preocupes, yo te explico. Tenemos dos paquetes, uno diferente al otro. La membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal. Tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo. La membresía deluxe, disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía, podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos. Acceso anticipado a videos nuevos, transmisiones en vivo totalmente exclusivas, y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial. Así que ya lo sabes, sé parte del canal de Celeconce. Lucha Libre Celeconce, después de regreso, mi buen Águila Guerrera, un gran combate, y en contra te encuentras con un rival como es Mysterio Negro. Gran Mysterio, como les dije, Águila Guerrera viene. ¿Qué? Águila Guerrera, bien, escucha. Águila viene a poner el orden y el desorden. A marcar territorio. Simplemente el más cabrón. Ahora sí que estás arrancando y haciendo enojar a toda la fanaticada después de este regreso.
ahora sí que qué depara en esa rivalidad y hasta dónde te gustaría llegar. ¡Donde tope! ¡Ahí me debe la cabellera! ¡Ahí estamos, señores! ¡Y ahí está apuntado! ¡Apúntele bien! ¡Águila Guerrera! ¡Viene a trabajar! ¡Viene a entregarse! ¡Con estas viejas guangas! ¡Aquí! ¡Donde sea! ¡Viene a marcar territorio! ¡Y repito! ¡Con nuevo físico! ¡Nueva actitud! ¡Y con todas las ganas de partir madres! ¡A quien sea y a quien se atraviese, señores! Ya escuchamos, señores, Águila Guerrera desde la Arena Jalisco a través de Lucha Libre. Sale con C. Apúntele bien, el que viene a poner el orden y el desorden donde quiera que se parezca, vean. Simplemente, apúntele bien, Águila Guerrera. Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla su amiga Reina Obscura y el motivo de este video es súper sencillo, es para invitar a toda mi raza de Guadalajara a que si tienen oportunidad de venir al asadero afuera de la Arena GDL, no dejen pasar esa oportunidad, ya saben, está riquísimo. Acá prueba de que cenamos en el mejor lugar. Hey, ¿qué tal a toda mi gente? Este video es para invitarlos a que conozcan a mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL y que vayan y prueben esta hermosura, mi gente, hamburguesa Pantera de Occidente, la comida de los campeones. Ya lo saben, mi gente, mis amigos del asadero a un costado de la Arena GDL, así que vayan y conozcan la comida de los campeones. Hey, ¿qué tranza, mi gente? Los saludos, amigos Estreno. Hago este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero. ¿Qué más? Comida muy variada, muy rica y muy sabrosa y barata. No te lo puedes perder. Y en esta ocasión, el hot dog estruendoso. ¿Qué más? No te lo puedes perder. A un lado de la Arena GDL, no hay pierde, donde los luchadores y los campeones comemos. Buenas noches, mi gente hermosa de aquí de la Arena GDL. Los invitamos al asadero a probar esta delicia, miren nada más, denominado el Misa, para que las personas que les guste todo lo bueno, bueno, el buen paladar, hablando bien, los invitamos aquí a un costado de Sorena GDL, vengan a probarlo. ¡Qué tranza, banda! Les habla su amigo el refere, que siempre hay que hablar, su amigo el hipócrita. ¿Y qué más para invitarlos? Que se vengan al asadero, a un lado de la Arena GDL. Tienen nomás hamburguesas, taquitos y no dejen de pedir el hot dog del hipócrita, doble salchicha. Ah, no, hombre, mira, así nomás. Es mentira porque yo no soy así. Pero ¿saben qué? Déjense venir el asadero, lo mejor que pueda haber después de la lucha. Déjense cenar. Su amigo el hipócrita les desea lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? Se acabó.